¿Qué onda, Master? ¿Cómo estás? Soy David y muy, pero muy bienvenido a un nuevo video. La semana pasada estuvimos analizando la canción Es Épico de Canserbero, un tema que habla sobre la venganza, la vida, la muerte, Dios, el diablo, el infierno, etcétera. Ni bien publiqué el video en YouTube, en la pestaña comunidad del canal, a la cual puedes tener acceso suscribiéndote, algo tan simple y sencillo como eso, como suscribirse, pregunté cuál sería la próxima canción a la cual deberíamos reaccionar o analizar en el canal. Por paliza, con el 62% de los votos, ganó Jeremías 17:5. Otro tema, otra canción de Canserbero. Es por eso, porque lo han pedido ustedes, queridos masters, que hoy escucharé esta canción. Por primera vez, realmente nunca la había escuchado ni analizado. Sé que se me dan y subió un video a su canal, pero esta vez decidí no verlo y directamente yo hacerme la idea de, bueno, qué es lo que tiene la canción para ofrecer. Hablando de se me dan y el sacerdote católico youtuber español con más de 600.000 suscriptores, en los próximos días estaremos juntos grabando una colaboración. Pero bueno, basta de cháchara, basta de tanto bla bla bla. Vamos a poner Jeremías 17:5 de Canserbero y hacer nuestros comentarios al respecto. Como siempre suelo aclarar, yo no soy experto ni en rap ni en música. Lo único de lo que puedo jactarme o decir que sé algo más que la media o el promedio es sobre lo que es la Biblia y todo lo que involucra la forma de ver el mundo que tenemos los cristianos y los seguidores de Jesús. Así que el análisis de esta canción va a ser... ¿Por qué tengo esto así? Va a ser hecho desde esa perspectiva, ¿sí? Vamos a darle play y vemos qué sale. Bien, esta canción fue grabada en Caracas, en la ciudad donde nació Canserbero, si es que mal no recuerdo. Y el álbum se llama Vida y Muerte. Antes de empezar, creo que podríamos leer este pasaje de la Biblia, Jeremías 17:5. Aclaración, si no sabías, la Biblia tiene diferentes versiones, diferentes traducciones. ¿Por qué? Porque no se escribió en español, se escribió en griego, en hebreo, en arameo y en esos idiomas antiguos. Entonces cada tanto se revisa para mantener la esencia, mantener el mensaje, pero usar palabras un poco más actuales. Este es un ejemplo, la NTV, Nueva Traducción Viviente. Esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. En este versículo particular, el profeta Jeremías le está hablando al pueblo de Israel, a la nación escogida, a la nación de Dios, diciéndoles lisa y llanamente: el que confía en las personas y no en Dios es maldito. Esto no significa que no podamos confiar en nuestros amigos, en nuestros familiares y que Dios quiere que seamos ermitaños y que vivamos solos. Para nada. Teniendo en cuenta el contexto histórico del momento y cómo nos puede servir a nosotros hoy este versículo, tiene más que ver con esto. En cuestiones de fe, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que pone confianza en seres humanos. Porque las personas se equivocan. Imagínate que estás en la iglesia o lo que sea y el líder religioso, el pastor, se equivoca. Se equivoca y vos decís, no, yo no creo en Dios porque este chavo me decepcionó. Y no, loco, obvio, las personas siempre te van a fallar y siempre te van a decepcionar. Este es el punto del pasaje. No confíes en ellos, no pongas tu confianza simplemente en un gobierno, simplemente en un líder religioso. No, tu confianza tiene que estar en Dios, que no va a dejar que nada te falte, que siempre te va a cuidar y quien es, a final de cuentas, el que nos da la vida y todo lo que nosotros necesitamos. Ahora sí, quería aclarar esto, sigamos con el tema. Ahí subió el volumen. Ok. Bien, claramente esta es una estatua de Jesús con la cara triste, ¿no? Se ve que es el momento de su muerte. Y la persona que lo mira al lado así con cara media de enojado es Judas, ¿no? El traidor, no me cabe ninguna duda. ¿Quién miraría a Jesús con esa cara si no fuese Judas? Satanás, nada más. No sé quién más se me ocurre. Con la verdad, sí, gana. Se vela, me voy. Dale. Bueno, acá... atrás de la sombra de Judas hay un muchacho que está fumando un cigarrillo que creo que recién Canserbero se lo encendió. Que calculo que representaría a Judas en esta canción, en esta ocasión. Supongo que va a hablar de la traición. Ya el título nos dice, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre, la imagen de Judas. Creo que la canción se va a tratar un poco de este tema. En ninguna. Cuídese de la envidia, mijo. Mirándome a los ojos, mi vieja, descansa en paz ya, una vez me dijo. Y qué razón tenía al advertirme de esta vida puerca, no críes cuervos, o arrancarán tus ojos de sus cuencas. Ok, primeros segundos de la canción, del video. Jackan enumeró dos o tres cosas bastante interesantes. Una es referida a lo que es la envidia, de la cual su mamá le dijo que se tenía que cuidar. La envidia es este veneno que nos corrompe como seres humanos de desear lo que otro tiene y no disfrutar lo que nosotros tenemos. Y bueno, no remata con no críes cuervos porque van a sacarte los ojos de las cuencas.
Lucas. Hace referencia más que nada a este animal, a este carroñero que anda por ahí morfando animales que se están por morir, los cuervos propiamente dicho. Como en esta metáfora de que, bueno, vos no criás un cuervo, porque si lo criás a la larga, no te va a ayudar un cuervo si te estás muriendo, ese es el punto. Al contrario, te va a comer. Es como una manera de decir, ojo. Ojo con las personas a las que de las cuales te rodeas, no vaya a ser que en el momento negativo, en el momento malo, te peguen. Es interesante lo visual y lo estético del video, ¿no? Da una cuestión así media turbia, media sombría. Vamos a seguir escuchando. Me he dado cuenta que la verdad es tan relativa y la realidad es tanta mentira. Perros tratando de invadir mi propiedad privada mientras dormía, buscando robar mis hembras, mis reales, mi comida. Maldito sea el hombre que confía en otro hombre. Gran verdad en esa frase se esconde. Mientras vemos flashes así como bien oscuros y bien sombríos, blanco y negro, rojo como haciendo alusión al infierno, a sangre y a todo eso, debemos prestar atención a ciertos conceptos que está transmitiendo Canserbero. Primero introduce este concepto de que la verdad es relativa, de que no hay tal cosa como la verdad. Inmediatamente dice que la realidad es una mentira. Son cosas muy fuertes, ¿no? Porque yo empatizo mucho con Canserbero cuando él canta estas cosas, porque no cabe duda que es un hombre que está hablando desde su corazón y está hablando desde su dolor. Uno puede compartir, coincidir o no con determinadas cosas que él comparte, pero sin lugar a dudas no está haciendo algo comercial. Él está transmitiendo lo que vive, lo que siente y lo que piensa. Por supuesto, yo no comparto eso de que la verdad sea relativa. Bueno, es un concepto filosófico que tiene que ver con muchos pensadores, no viene al caso, pero la verdad en sí ya excluye la posibilidad de que sea relativa. O sea, el relativismo no tiene nada que ver con lo cierto. Si es cierto, es cierto en cualquier circunstancia, no de manera relativa. Bueno, así es como yo veo el mundo, por lo menos. Sobre el final de la estrofa mencionó: maldito el hombre que confía en otro hombre, gran verdad en esto se esconde. Vamos a ver cómo continúa. Me siento como un loco al tratar de confiar yo todavía en alguien, en el planeta de la hipocresía. Válgame, soy un iluso, tan bravo que me la doy, y el abuso es natural, que en contra de mí den uso. Mundo sucio, donde todos piensan solo en ellos mismos, malditos mil veces, títeres del egoísmo. Uf. Terrible punchline. Me llamó la atención que están como jugando a una partida de ajedrez, ¿no? Es como que si agarras la letra con el video, te está transmitiendo que el mundo es sombrío y que además es una partida de ajedrez donde cada quien es egoísta e intenta ganar, sacar su partido. ¿Pero cómo ganas en el ajedrez? Matando al rey del otro, es decir, matando a la pieza más importante del otro lado. Entonces lo que Canserbero nos da a entender en este punta a punta audiovisual de video y canción es que este mundo es hipócrita, este mundo es egoísta y la gente lo que en realidad quiere es hacerte daño. Es una visión, como estábamos diciendo, bastante sombría y bastante dura de la realidad. De vuelta, yo no comparto, pero quiero seguir escuchando más antes de seguir hablando mi opinión por ahí. Quiero que él termine de cerrar algunos conceptos, a ver cómo sigue. Para ti tú que me traicionaste a mí, me dan la mano, con tu cara yo no fui. Y yo inocente de la di, porque todavía no sabía que tu risita venía, con la fecha ya vencía. Okay. Esta canción no es para nadie, que no tenga ganas de matar a alguien por falso coño de su madre. Otra mano con puñal en mi dorsal, mano de un tal carnal, hermano que mi mano solía estrechar. El más traidor puede que lo tengas de frente, bebiendo tus fríos, compartiendo tu cena caliente. Bueno, es una locura, ¿no? Lo que está tirando Cam. Continúa profundizando esta visión oscura del mundo. Habla de que esta canción no es para nadie que no tenga ganas de matar. O sea... Muy fuerte, inclusive te dice: agarra una mano y me clavan un puñal en el dorsal, un puñal en la espalda, símbolo clásico de la traición. Inclusive nos da un mensaje que el traidor más zarpado lo puedes tener adelante tuyo, enfrente, comiendo con vos, compartiendo la mesa. Bueno, eso es lo que le pasó a Jesús. Judas formaba parte del círculo íntimo de Jesús, de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles. Él era un miembro de su familia, por así decirlo. Él comía la mesa con él. De hecho, se encargaba de dinero. Las finanzas de Jesús las manejaba el chabón. Y él fue quien lo traicionó. Lo terminó entregando y vendiendo por 30 monedas de plata, por nada, realmente, por nada. Me llama un poco la atención que habíamos leído antes Jeremías 17:5 y me llama la atención cómo él está tomando solo la primera parte del versículo, ¿no? Maldito los que confían en los seres humanos o el hombre que confía en otro hombre, y obviamente exime la parte 2 de este verso. O sea, lo que está haciendo Canserbero, vamos a decir que lo está haciendo a propósito realmente para poder usarlo como concepto en su canción, es sacar la frase de contexto para usarlo como pretexto de lo que él quiere decir. Voy a ir de vuelta. Mucha gente, incluido Khan, agarra un texto bíblico, lo saca de contexto y lo usa como pretexto para
decir lo que quiere decir. Es como si a mí se me ocurre, por ejemplo, que todos tenemos que andar con un solo brazo por la vida, porque se me ocurrió y me pintó a mí. Y agarro el versículo de Jesús que te dice, mejor es cortarte el brazo que no entrar al cielo. Listo, agarro eso, hago pancarta, lo vendo por todo el odio, que hay que cortarse el brazo, porque tomo ese versículo y saco. Bueno, Cancerbero lo está haciendo para una canción, lo está haciendo para entretener a las personas y para transmitir un mensaje. Ok, pero mucha gente lo hace también, pero mucha otra gente lo hace realmente adrede, para poder impartir un mensaje duro, un mensaje de odio, un mensaje que divide. ¿Cuántas veces he escuchado a predicadores o a misma gente agarrar la Biblia y darle de bibliazos en la cabeza a los demás? Déjame decirte algo. Si alguna persona en nombre de Dios te hizo sentir mal, te hizo sentir una basura, te hizo sentir que no valías o te excluyó y agarraba la Biblia y te decía con la Biblia, mirá, 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 Dios no te ama o no te acepta, se equivocaron totalmente. Loco, loca, loque. Dios te ama un montón. Te ama muchísimo. Y tengamos cuidado. Por eso la Biblia dice, no confíes en las personas y confía en Dios. Porque cualquiera puede sacar palabras sagradas de contexto y decir lo que tenga ganas. Nada, mensaje cortita y al pie. Bueno, no tan cortito. Ojalá se ahoguen los que siempre mienten. Y unas veces del infierno, que se quemen para siempre. ¿Ves? Es como un odio terrible, ¿no? Ojalá se ahoguen en el infierno y se quemen para siempre los que mienten. Cuando Cancerbero mismo miente en muchas de sus cosas. De hecho, en la canción Es Épico, él dice que está lleno de contradicciones en la batalla que hace contra Satanás. De vuelta, es muy duro y es un mensaje que está cargado de ese odio, de esa bronca, de esas ganas de matar que él dice que tiene, de esas ganas de venganza. Nunca había pensado que tu socio puede ser un sucio que por un negocio te puede dar chuzo. Mi brazo me dice que el amor me llevará lejos, pero el odio me enseñó a ser un lince, nunca un pendejo. Con los dedos. Ok, wow. Muy fuerte. Fuerte. Ese tatuaje en el brazo, la frase que habíamos visto, ¿no? All we need is love. Todo lo que necesitamos es amor, con eso estamos bien. Y él, curiosamente, agarra esa frase y dice, en mi brazo me dice que necesitamos amor, pero el odio me ha enseñado otra cosa. Me ha enseñado que no tengo que ser un tonto, que no tengo que ser un buenudo, le decimos en Argentina, ¿no? A esa, aquella persona que es tan buena, termina sufriendo porque todos se aprovechan de él. Y la verdad es que uno tiene la idea de que el enamorado o la persona que tiene amor es media boba. Y sí, viste, cuando tu amigo está medio enamorado, tu amiga que es tipo, y va todo el día flotando por una nube. Bueno, eso no es un amor real, es un enamoramiento, es una etapa efímera de unos meses, algún año quizás, no más que eso. Después viene otra cosa que es la decisión de amar, que es más profundo. Entonces, a veces cuando pensamos en amor pensamos en eso, ¿no? En alguien tonto que tipo se deja manipular y deja que... No, eso no es amor. El amor tiene más que ver con un poco lo que dice Jesús, ¿no? Él nos manda a ser mansos como corderos, como palomas, perdón, y astutos como serpientes, a ser inteligentes, perspicaces, sagaces, efectivos en lo que hacemos. Tiene que haber un balance, ¿no? El amor es integral, el amor lo es todo, el amor no es ser tonto o ser buenudo. Los dedos de una mano eran contados, los que esa misma mano por ellos metía al fuego. Ahora por un samuro en traje de cordero, Cancerbero está pensando en tener que volarse un dedo. Por eso ya no creo ni en mi almohada, ni en mis hombros en nada. Ni siquiera creo en mi viejo. Uy, chabón, durísimo. Te creo, no me creas que te creo, porque ya no creo ni en mi reflejo. Si buscas una... Oh, man. Uf. Es duro, ¿no? Es duro escuchar a alguien, a Cancerbero o a cualquiera, decir estas palabras, ¿no? No confío ni en mi propia sombra, no confío en mi viejo. Nada, realmente... Me hace pensar cuántas cosas él habrá sufrido, cuántas traiciones, cuántos desplantes para pensar de esta manera y vivir su vida así. ¿Cuántos de nosotros por ahí, por dolores, a veces nos comportamos igual? Como dice el dicho, la frase, ¿no? El nene que se quema con leche ve la vaca y llora, ¿viste? Como que a veces tuvimos una mala experiencia y nos negamos a volver a arrancar, a volver a confiar en alguien, ¿no? Cuesta como cuando... Es como cuando te rompen el corazón, ¿viste? Cuesta mucho recuperarse cuando realmente te rompen el corazón y volver a enamorarte de otra persona. Algunos no lo logran nunca en la vida, no pueden sanar. Es un tema súper profundo y como decía también en ese épico, Cancerbero transmite las cosas con tanta profundidad y con tanta sencillez que no es de extrañar que haya sido y que sea tan popular. ¿Quién no se va a sentir identificado en parte? O sea, no es que todos los que escuchamos sentimos ganas de matar, no estoy diciendo eso. Pero sí, ¿quién no se siente identificado con esto de sentir? ¿Quién nunca fue traicionado a eso, güey? ¿Quién nunca fue... que nunca sufrió un corazón roto? Va por ese lado lo que quiero decir, ¿no? Una mano amiga empieza por tu brazo, eso lo supe a punta de coñazo. Ojalá mi vida se alarga, pa' ver cuando la tuya fracasa y pisar tu mano, cuando me pidas que te alce mi parce. ¿Ves? Es como realmente tiene mucha bronca, ¿viste? O sea, solo quiere vivir mucho para ver fracasar al traidor.
Eso no es sano. Si bien lo entiendo y empatizo mucho con él y respeto muchísimo su obra, me parece el mejor rapero de la historia del continente con Vico C, los tengo ahí a los dos arriba. No es saludable para nadie cargar con ese rencor en la vida. Lo que creemos los creyentes y los cristianos, y creo que hasta la ciencia lo dice, si no me equivoco los psicólogos suelen hablar mucho de esto, que hay que perdonar, que la mochila del rencor, de la bronca y del odio te afecta a vos, no a la persona que te traicionó y te lastimó. El cargar con eso afecta a nuestro caminar y nuestra vida. Hay que soltar ese tipo de cosas. Hay que entender que solamente nos hacemos daño a nosotros si no perdonamos. Porque la otra persona te dañó, pum, te lastimó y siguió con su vida. Nosotros no tenemos que dejar que nos afecte en el tiempo eso. Sé que es fácil decirlo y difícil hacerlo. Pero qué sé yo creo que con Jesús todo es más fácil, ¿no? Soy simplemente inexpresivo cuando escribo. Ya casi no bebo ron, sino vino, y de corazón digo que la sucia venganza mata el alma y la envenena. Pero cuando de traición se trata, sí, vale la pena. Tiró la frase del chavo: la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Pero cuando es por traición, sí vale la pena. No, Khan, no vale la pena. Como estamos hablando, creo que él está no dando vuelta en círculos, pero sí profundizando más y más este concepto. Está enojado, tiene rencor, tiene odio y quiere que la otra persona sufra a raíz del dolor que le causó. Quiere venganza, tiene bronca. Ya nos quedó claro. La palabra vale, la trampa sale. Los varoncitos se ven a los ojos para decir verdades. Déjala colar cuando pierdas batalla, que esa no es la guerra. Si alguna te falla, cámbiala por perra. Me gustó la frase que dijo, ¿no? Que los varoncitos se miran a los ojos para decir verdades. Y creo que es algo que un poco a nivel generacional, con esto del internet y demás, perdimos un poco, ¿no? Hay gente que corta relaciones, corta con su pareja por mensaje de texto. Yo lo hice cuando era adolescente, por WhatsApp, por MSN. Pero sí, realmente hay que verse a los ojos, hay que hablar. No me parece que la forma de decirse verdades sea a través de un teclado. Creo que eso es algo inhumano y frío. Pero bueno, no sé, no se refiere a esto. A él se está refiriendo a la traición, a los que hablan por atrás. Yo lo tomo para ese lado, me disparé para ahí, pero bueno, soy así. Ponte mierda la sangre de piedra al corazón. Súbele volumen, repíteme la oración. Maldito sea. Ahí está el versículo que estábamos viendo, ¿no? Y fíjate que ahí sí está completo. Y el título del pasaje es confianza mala y buena. Y la contraparte, que es el verso 7, dice: al contrario, bienaventurado el varón que tiene puesta en el Señor su confianza y cuya esperanza es el Señor. O sea, cuando seguís leyendo para abajo, no hace más la Biblia que reforzar un poco los conceptos que estuvimos hablando antes. El hombre que confía en otro hombre, y los que traicionaron, recuerda sus caras y sus nombres. Solo hay una cosa en ti que admiro, y es que como siendo tan dos caras, puedes todavía dormir tranquilo. Por mi parte bien, yo sonrío, pero por mi madre que no es bueno, tenía cáncer, pero de enemigo el barrio no pasa. Fuerte esa frase que dice: yo algo de vos admiro, y es que tenés dos caras y puedes dormir tranquilo. Y eso es algo que me he preguntado muchas veces, ¿no? ¿Cómo la gente que hace el mal, que deliberadamente lastima a otro y que hace daño, puede acostarse por la noche y no sentir ningún tipo de remordimiento, ¿no? En lo que es criminalística se suele describir a gente así como psicópatas. Paso en mano, como Willy Colón, en el profundo de mi corazón soy malo. Estos malditos cagapalos piensan que yo no estoy claro, que no son un coño de madre mis hermanos. Yo soy la vida y la muerte y no creo en nada, ni en leyenda viva, ni leyenda muerta, ni resucitada. Yo soy real como Bolívar y su espada, dándole puñalada a los hipócritas por su fachada. Bueno, acá Canserbero vuelve a decir que él no cree absolutamente en ningún tipo de leyenda, de mito o de religión. Menciona justamente al cristianismo porque dice ni muerta, ni viva, ni resucitada, ¿no? Haciendo alusión a la resurrección de Jesús, a la resurrección de Cristo. Tanto en Jeremías como en ese épico, Canserbero toma referencias de la cultura popular, de la cultura latina, de la cultura occidental, que son elementos bíblicos como el diablo, como este pasaje bíblico, y los utiliza para dar un mensaje. Es muy inteligente lo que él está haciendo, muy inteligente. Si te lo pones a pensar, es muy interesante. Me se va mierda cultura, putas y fama. Esta canción no es pa' que pegue, ya tiene verdad pegada. Vivirás trauma cuando no tengas pana, y notes que las que te dicen que te aman me miran con ganas. Me sabe culo el flow y las habilidades, yo soy tojo. No me salen rimas que no sean reales. Dios quiere no te encuentres a González afuera y te invite a una cancha hasta que alguno de los dos se muera. Un coño de madre, caballero, ¿verdad? Si puedo te apuñalo hasta con el lápiz que usé para el tema. Farsantes, hay más que moscas donde te cagaste o mal olor donde me gaste. Sin metáforas, bastante. Nada, es difícil. Esta canción, a diferencia de ese épico, me genera como un... como que me agobia un poco, ¿viste? Como es... está cargado de mucho rencor y mucho odio, ¿no? Ya lleva
4 minutos y no aflojó nunca, ¿no? Ahora le dijo que lo quiere apuñalar con el lápiz. Muchos hablan de que esta canción está dedicada a una persona en particular, que realmente lo traicionó. Otros que no, que simplemente habla de la traición a manera global, de manera general. De cualquier manera, creo que es un mensaje muy oscuro, pero también muy humano. En un punto. Una mano te corta la otra, como dijo te. Acciones, no se las lleva el viento. Que te perdone Cristo si existe. Porque si por mí puedo cantar sí. Esto veo en tu tumba triste. Que suba la mano. Para nadie. Si ¿para qué? La subo yo. What? O sea, el encapuchado de que lo estuvo traicionando era Canserbero. O sea, todo este tiempo estuvo hablando de él mismo. No, chabón. Me voló la cabeza. Bueno, algo nos había anunciado, ¿no? De que no podía confiar ni en su sombra, pero... Pero nunca pensé que... No pensé ni que se iba a sacar la capucha, pero menos que era él mismo. No, me sacó, chabón. La sacó de la cancha, la rompió toda. ¡Wow! Me cambia la perspectiva del tema en serio, porque... El hecho de que sea él quien está... Es una autodestrucción, es una traición a sí mismo. O sea, cambia el paradigma porque es real. Es así cuántas veces nosotros mismos somos nuestros... ¿Enemigos? ¡Wow! No quiero seguir escuchando, quiero ver cómo cierra esto, pero ¡wow! Ojalá te mueras, antiguo compadre, y nos veamos en el infierno para volverte a matar yo. Dios no puede duplicarme lo que pienso cuando te observo, porque más de una vez no puedo entrar al infierno. Y a mí no me digas tu hermano, que para ti soy cáncer, hermano. Ronnie Tronco de mamá huevo. Cuídese de la envidia, mijo. Mirándome a los ojos, mi vieja, descansa en paz ya. Una vez me dijo, ¿y qué razón tenía al advertirme de esta vida puerca? No crías cuervos o arrancarán tus ojos de sus cuencas. Ok, terminó la canción con un final inesperado, con un giro impresionante. Me encantó el cierre. Y me... Estoy como emocionado, chabón. Me voló la cabeza porque realmente no creo que invalide todo el análisis anterior, pero es otra cosa, porque el hecho de que sea él mismo quien se está traicionando, autoboicoteando, nos abre un panorama totalmente nuevo. Que de hecho la Biblia también lo refuerza y lo habla muchas veces, ¿no? La Biblia menciona de manera clara y de manera concreta, cuidado con confiar en uno mismo, cuidado el que esté firme. Ojo, no te caigas, cuida tu salvación con temor y temblor. O sea, la Biblia siempre nos da advertencias de que tenemos que tener con nosotros especial cuidado, de no creernos superiores y mejores, porque el orgullo es el prepecado, yo le digo, ¿no? Es el pecado de Satanás. Se creyó más de lo que era, se creyó igual a Dios, y eso ocasionó su caída en la Biblia. Entonces, el hecho de que Can esté poniéndose a sí mismo como su principal enemigo, su traidor, es muy loco. Es muy zarpado, no estoy como anonadado, estoy procesándolo todo y pienso realmente en eso, en cuántas veces nosotros mismos hemos sido nuestros principales enemigos, cuántas veces nos hemos traicionado, cuántas veces dijimos que sí cuando queríamos decir que no, cuántas veces dijimos que no cuando queríamos decir que sí, de cuántas cosas nos privamos de hacer, cuántas cosas hicimos que no teníamos ganas, pero los hicimos porque sí, para encajar, y nos traicionamos y traicionamos nuestra esencia. Nada, si estás viendo esto, de verdad... Quisiera que sepas tu identidad, que todos sepamos nuestra identidad. Yo hice una plenaria, una prédica sobre identidad que te la dejo acá por si quieres verla, pero el hecho de saber quiénes somos va a determinar lo que hacemos. Y el tener en claro nuestra identidad y quiénes somos va a permitir ser fieles a nosotros mismos. Porque gente, yo con lo que me termino quedando es que más allá de todo lo que hablamos y que es real y que es claro, es que hay que ser auténtico. Porque... Es el traicionarnos a nosotros mismos lo que a la larga nos corrompe. Nadie puede sostener dos vidas. Nadie puede sostener dos caras. Nada. Terrible video. De verdad que estoy sorprendido. Estoy como... No entiendo nada, chabón. Estoy como muy... Muy flasheado. Bueno, ya fue. Lo termino acá el video. No sé qué más decir. Estoy como... Ya fue.